Hola y bienvenidos a su canal Besa Learning. Yo soy Elena y semanalmente compartiré videos con ustedes acerca de salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. ¿Te gustaría hacer estrellas marmoleadas con botellas de plástico que decoren en estas fiestas navideñas? Y necesitas lo siguiente: botellas de plástico de diferentes tamaños, cantidad necesaria, esmaltes de uñas, colores surtidos, moldes de estrellas grande, mediana y chica, argolla de plástico, telgopor o cartón, ramas de árbol o guirnalda navideñas recicladas, cascabeles, lentejuelas surtidas, botones, cordón dorado, cintas de organzas delgadas de diferentes colores, regla o cinta métrica, tijera, pegamento, recipiente, agua, guantes, bolsa de plástico, plumón, cúter o cuchilla, punzón o clavo. ¡Anímate! ¡Te va a encantar hacer este móvil! Para realizar este móvil de estrellas marmoleadas, lo que hice fue reciclar las botellas de plástico que tenía en casa de diferentes tamaños, pero sí les recomiendo que sean transparentes, porque existen botellas de plástico de diferentes colores, pero en este caso yo les recomiendo que empleen las transparentes para realizar esta técnica de marmoleado con esmaltes de uñas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: yo solamente de las botellas de plástico voy a utilizar la parte central, lo que vendría a ser la punta y la base, lo que el pico y la base de nuestras botellas, las voy a retirar y las voy a reciclar para luego emplearlas en otro tipo de trabajo. Con la ayuda de un cúter lo introduzco esto, solo con un pequeño corte, y luego el resto lo termino de hacer con mi tijera, así. Y esto de acá, la punta, la guardo. Luego, esta parte central lo corto al medio y me va a quedar esta lámina. Lo que vamos a hacer es un poco de presión para que la lámina no me quede muy curva, ya que es aquí donde voy a calcar nuestros moldes de estrella. Yo tengo aquí una que ya la he aplastado lo suficiente como para poder calcar mi molde de estrella. Aquí tengo los tres tamaños de molde. Van a estar en nuestras redes sociales, así que lo pueden descargar y lo imprimen, y les va a servir de base para realizar su móvil. Lo que hago es lo siguiente: lo pongo mi molde sobre mi botella de plástico. Con la ayuda de un lapicero o plumón, calco mi molde. Y así es como va a quedar transferido el molde sobre la botella de plástico. Lo que vamos a hacer ahora es recortarla. Ahora vamos a recortar siguiendo lo que hemos trazado. Y aquí tienen la estrella. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle el orificio a nuestra estrella. Yo tengo acá un microporoso o corospún que me va a servir para poder generar el orificio. Presiono. Introduzco el punzón, ustedes pueden utilizar un clavo o alguna aguja. Y así les va a quedar el orificio en la estrella de plástico. La técnica de marmoleado con esmalte de uña es el siguiente: ustedes elijan un recipiente, lo llenan con agua, seleccionan los esmaltes, los colores, perdón, de esmalte de su preferencia. Yo en este caso he hecho una combinación de verde, fucsia, turquesa y dorado, que es los colores que he empleado en cada una de las estrellas de mis móviles. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: una vez que ustedes llenaron su recipiente con agua, yo les recomiendo que el ancho que ustedes empleen del recipiente sea de tal amplio para que ustedes puedan introducir el tamaño de sus piezas. Por lo general, yo en este caso son tres tamaños de estrella, yo he empleado este plato de sopa, porque esta es la estrella mediana, tengo una más grande y una más pequeña. Entonces, para que este recipiente me sirva y pueda marmolear todas mis estrellas, ustedes también deberían hacer lo mismo.
un recipiente amplio para que puedan introducir sus piezas tranquilamente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ustedes llenaron su recipiente, lo que vamos a hacer es agregar esmalte directamente del pomo al agua. Que caigan las gotas, no se preocupen, así les va a quedar. Combinen. Y un poco de dorado. Luego, como ven, se genera diferentes texturas, efectos al momento de ustedes introducir el esmalte en el agua. No solamente va a depender también de la calidad, de la densidad de cada uno de sus esmaltes. Si ustedes desean, lo pueden dejar así o también con la ayuda de un palito brocheta o un palito, pueden también ustedes hacer figuras. Eso es opcional. Luego les recomiendo que empleen guantes o en este caso voy a emplear una bolsa de plástico para que ustedes no se estén manchando. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo acá la bolsa de plástico y acá tengo la estrella que hemos cortado, que ya está con el orificio. Aquí se ha generado un efecto de los tres colores con el dorado, además, en el agua. Vamos a introducir nuestra estrella de esta forma, así. Le introduce y van arrastrando. De tal manera que la estrella va absorbiendo, se le va pegando todo el esmalte. Y va a quedar así. Por eso yo les digo que ustedes utilicen siempre un guante o una bolsa plástica para que no se estén manchando. Si no, van a tener que recurrir a la quita de esmalte. Así es. Así les va a quedar. Lo voy a poner aquí para que ustedes vean. Así es como les va a quedar el efecto marmoleado en cada una de sus estrellas. Por lo general, esta técnica es, cada estrella va a tener un modelo diferente, ya que al momento de ustedes introducir el esmalte se van a generar diferentes efectos. Esta es una técnica muy bonita. Ustedes pueden combinar los colores que ustedes deseen y en este caso estamos haciendo estas estrellas marmoleadas en tres tonos y con unos destellos en tono dorado. Estas estrellas, perdón, me olvidaba, las deben dejar secar. Una vez secas, recién empieza con el armado del móvil. No se preocupen porque el esmalte no se va a desprender de sus botellas de plástico. Aquí tengo una estrella ya seca, es el tamaño grande. Tengo otro efecto, como ustedes ven, mantengo los tres colores, pero se ha generado otro tipo de efecto. Deben dejar secar, yo les recomiendo de un día para otro. En un solo día se dedican a marmolear sus estrellas y al día siguiente ustedes ya pueden realizar el armado de su móvil. Una vez que ya tienen la estrella seca, lo que yo hice para crear este móvil, acá se los muestro, tres tamaños, que tengo 12 estrellas, 4 estrellas por cada tamaño, grandes, medianas y chicas. Empecé, como les voy a explicar antes del armado, es el siguiente. He cortado cintas de organzas en color celeste y rosa, delgada. A partir de 15 centímetros he ido aumentando 5 centímetros, 5 centímetros en el largo de cada cinta, que va a contener cada una de las estrellas. Aquí está la más larga y lo que vamos a hacer es introducir nuestra cinta de organza sobre el orificio. Yo también les recomiendo que los orificios los hagan
antes de realizar el marmoleado. Introducen la cinta de organza, hacen un doble nudo nada más y como terminación yo elegí estas lentejuelas en forma de estrellas en tonos dorados y lo voy a pegar en la parte trasera para que no se note el nudo que yo he hecho con la cinta de organza. También les recomiendo que ustedes también utilicen lentejuelas con diferentes diseños para darle acabado a sus trabajos. La coloca así. Y le va a quedar su estrella, que forma parte de nuestro móvil navideño. Ahora lo voy a ubicar dentro de este móvil que ya lo tengo avanzado y lo voy a amarrar. Solamente lo voy a amarrar, no es necesario que eche ningún tipo de pegamento. Y así es como ya colocamos nuestra doceava estrella que acompaña todo nuestro móvil. Y como terminación, yo he empleado este tipo de argolla de plástico. Ustedes pueden emplear también argollas de tergopor o de cartón. Y las voy a forrar con las ramas de un árbol que tenía. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya que estas ramas vienen alambradas, tampoco es necesario que ustedes las estén pegando. Simplemente con enrollar sobre nuestra argolla es suficiente. Aquí, así es. Así yo les explico. Tengo acá la rama, tengo mi argolla. Ya tengo ubicado mis estrellas y voy enrollando. Ya está forrada nuestra argolla con nuestras guirnaldas. Les voy a explicar lo que hice. Además de colgar cada una de las estrellas con cinta de organza, adicioné de forma intercalada cascabeles. 6 cascabeles. Las he pegado en cada una de las estrellas para que al contacto con el aire colgarlas también nos den la bienvenida de estas fiestas navideñas. Y puse cordón dorado y unos botones en la parte superior en cada uno de los nudos para disimular el nudo de nuestro cordón dorado. Este es un móvil diferente, con una técnica muy simpática, así que les recomiendo que reciclen botellas de plástico, todos los esmaltes que ya tengan en desuso o colores que ya pasaron de moda, los pueden emplear y pueden crear un lindo móvil para estas fiestas navideñas. Agradecemos su preferencia, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanlos, síganos en redes sociales, muchísimas gracias.